Hola a todos, aquí Dierwin, estamos en Sin City 4. Sin City, sí, hoy con C. Porque es Sin City de Cincinnati. Y vine aquí a arreglar la ciudad esta. Bueno, en verdad no me la vino a arreglar porque está bastante bien. De dinero andamos guay. Tengo 500 aprox, 470 o sí de beneficios. Me gustaría quitar ya lo poco que queda aquí de industria y empezar a cambiarla por industria de alta tecnología. Que aquí me han construido una mierda, no sé qué es esto. Fíjate. Pixelazo ahí, palmo en your face, nada para acá. Ah, vale, está guay. Me han construido alta tecnología. No, esto no es alta tecnología, esto es mierda. ¿Qué es esto? Esto es de fabricación, ¿verdad? Esa mecánica va a los cojones, la mierda ya, hombre. Ahí. Esto es una fuente aquí bien colocada y me ponen esa mierda, venga ya, hombre. A cagar. Aquí vamos a construir otra de esto de alta tecnología, a ver si quieren. ¿Esto qué es? Esto es alta tecnología, ¿verdad? Sep, una cámara de pruebas. Aquí van a encontrar el bosón de Sims. A ver, aquí tenemos alta tecnología. No, esto es... Eso por ahí. Ah, no tengo dinero. Yo trabajo por dinero. Doy el callo por dinero. No sé qué y no sé cuánto, pero a mí dame dinero. A ver. No tengo dinero. Necesito más. Give me the money. I'm money. ¿Cómo puede funcionar este aparcamiento si la entrada está por aquí? De hecho lo están usando bastante. Bueno, no lo están usando, ¿verdad? Pero... cancelar, hombre, que no quiero usar... Uy, va, ¿qué es esto? Pisos de alquiler Tina. No son pisos de mala muerte, pero son rascacielos. Y al menos tienen el trabajo cerca, así que esos van a crecer bastante rápido. Tengo la industria, la demanda por las nubes, sobre todo alta tecnología y manufactura. Vamos a empezar a construir por aquí alta tecnología. O sea, no, esto es agrícola. Ay. Ahí. Y aquí me sobran otros dos, pero puedo hacerlo, ¿no? No, no tengo dinero. Mejor. Ok. Me la están construyendo. ¿Qué más son missing, coño? A ver si poniéndole la carretera por aquí usan más esto. Que han construido, mira, tiene hasta placas solares y eso que es debajo de baja riqueza, ¿sabes? 6.000 personas que viven aquí, casi nada.
Qué raro que no tenga quejas, ¿eh? Muy raro. Me está subiendo el medio ambiente, guay. Baja la contaminación, obviamente. Si quito esto de aquí, pues tiene que bajar. Y vamos a cortear la última zona de industria. ¿Qué es esta, verdad? Y por aquí creo que queda. Bueno, sí, no tengo dinero. Mira cuánta tiendecita. Caramba, carambita, carambola. Cómo mola mi camión, ¿eh? Poner tiendecitas por aquí, ¿no? Tiendas o industria. Es que industria no me mola. Porque está la casa justo al lado. Mira, no tengo dinero todavía. Bueno, vale, ya voy yo. Esto fuera. Esto es caca. Y esto también. Esto guay, creo. No sé, a ver. Sí, es un Tiberium Cain. Esto fuera. Caca. Fundición McKay, no sé si a la mierda ahí. Este también. Joder, me ponen mierdas de estas. Tengo. ¿En serio? ¿Tengo saldo negativo? Pues si tengo casi 800 de beneficio, ¿qué me estás contando? Vamos a darle un poco de brío. Ajá, toma ya. Instamoney, lo llamo yo. Pero tío, no me construyas mierdas de estas. Quita, hombre. Coraje. Este guay. Este fuera. Este es caca, ¿no? Este es caca. Mecánica God y. Mecánica God. Pero serán cabronazos. No me pongáis porquerías. Voy a poner una ley de aire limpio y os vais a cagar por las patas abajo. Veréis tú quién construye aquí. Mis cojones vais a construir aquí. Tanto pasarse el urbanismo por la. Por las pelotas, hombre. Por la forro de las pelotas, sí. ¿Qué es esto? Mejora. Vale, esto sí lo voy a dejar, aunque el edificio es más feo que un pie. Pero bueno. Construir tiendecitas. Un mini rascacielos por aquí. Bueno, mira, me mirando para allá. Mirando el futuro. Y otras mierdas varias. Pero, ¿qué mierda de carretera es esta? ¿Pero esto qué es? Bueno, no pasa nada, no. Estaba en mi casa sin dinero. Voy a poner aquí una plazuela, venga. Plazoleta. Yo quiero una plazoleta. Ay, mira qué bonita queda. Qué cookie. Una plazoleta de las baratitas. Y vamos a poner las que faltan por ahí. Ok. Vamos a mirar por el otro ángulo que no sea que. Vale, está bien, ¿no? Creo que voy a poner aquí una parada de autobús. Because reasons. Que puede venir bien a la hora de traer trabajadores. Que vengan aquí a las oficinas y se contaminen con el. Por el humo de la central esperando el autobús. Así de guay, ¿sabes? Sin acritud. Que son sin majos al fin y al cabo, pero. Un poco especialitos. Y me gusta esta ciudad, oye. Está quedando súper bonita, no como Vilagato, que quedó hecho un desastre. Por favor, no cojan esa ciudad. No, no. ¿Qué es esto? ¿Velabarium? ¿Fabricación? Vale, me están poniendo otra vez porquerías aquí. Que hay que estar muy pendiente de la mierda esta de alta tecnología. Ah, vamos a poner. Otra franja más. Mira, este piso tiene hasta piscina. ¿Cómo mola? Condominios triplex.
A ver cuánta gente usa esta parada. Pero que no quiero coger ese coche. No lo usa nadie. Estos sibaritas van al coche a trabajar andando, ¿en serio? Tan caro no tengo el transporte. ¿Cuánto te lo coges? Un 132 personas. Bueno, los sims no son personas, son sims. No son lógicos. Venga alguien ardiendo y se parten el ojete. A ver, voy a echar un mojillo por aquí. Estoy mirando que esté todo bien, que no haya ningún edificio así abandonado. Está bastante bien la ciudad para lo que hay. No sé. Está la gente bastante contenta. Este edificio está un poco feote. Es riqueza media, pero está baja, es muy raro. Claro, hay mucho ruido, hay mucho tráfico y eso afecta a la calidad, pero bueno, no le puedo hacer yo nada, aunque es una calle de sentido único. Mira, me están construyendo también. Me alejo un poco y me construyen mierdas, eh. Qué cabrones. Habráse visto. Poca vergüenza. Para biológica, esto sí. Pues es que es tan feo el edificio. Que no me construyáis mierdas, tío. Que es normal que no se está quedando vacía. Que la gente se va de vacaciones. Parece mentira que seas concejala y no lo sepas. Me dices lo mismo todos los episodios. Que se está quedando vacía. Pero si tengo 57.000 personas. Esto es un velaparium, ¿verdad? Ah, no, mira, se ha cambiado. Estupendo. Iberium Cane. Ah, fantástico. Ya ves cómo cambia, ¿no? Como mola. ¿Y ahora coge alguien el autobús este o qué? Mira, 78, va creciendo. Ahora ya salgo. Creo que voy a poner por aquí un aparcamiento público. A ver si le da la gana a los sims de usarlo. Porque los pongo, pero están de adorno. Porque lo único que hacen es pillar sitio, un parking público, eso. Yo pongo aquí el parking y ellos ponen el coaching. Vale, sí. Estoy buscando la parada del autobús. Que no, no sé dónde. ¿Otro cementerio? Vale, ¿dónde lo pongo yo esto? Lo voy a poner al lado del otro, que no me queda otra. O enfrente y ya está. Because, yes. ¿En serio? No está enfrente, enfrente, mira. No pasa nada ahí. Oye, ¿por qué son distintos? Este es más tocho. Mola. Bueno, lo que iba. Voy a poner la parada. Una parada aquí. ¡No! ¡No! ¿Por qué la pones ahí en mitad del campo? Oh, una estatua. Voy a poner una estatua por aquí. Estatua a mis cojones, ¿sabes? No sé dónde ponerla. Siempre pasa lo mismo con estas mierdas. En plan, venga, ponla ahora y te regalo una estatua, ¿eh? Y como el que no quiere la cosa, puede ponerla aquí mismo. Que mejore la zona. Que a los sí le gustan estas mierdas. Ahora, dejadme por favor que construya algo. Esta aquí no. Esto, vamos a hacer esto. ¡Tío, otra vez! ¿Pero por qué la construye ahí? ¿Me dan unas ganas de pegarle una paliza al ratón? Vamos a poner la calle, vamos a alargarla, a extenderla. Este viene hacia aquí, vale, esta viene hacia acá.
Y esta viene hacia aquí. Vale, ponemos para acá y otra para acá. Hostia, qué oportuno. No, espera, espérate. La puedo poner en diagonal, la voy a poner en diagonal. Para hacer algo diferente. Que también es casualidad que esté aquí el puñetero cruce. Cojones. Estoy creando un monstruo. Ahí, para ese lado. Vale, yo diciendo, ¿qué es ese ruido? Son los putos zombies y los fantasmas. Mira qué cosa más fantasmagórica. Oye, se han ido porque se hace de día. Mira, aquí todavía quedan. Están ahí. Cerebro, creemos nuestro valioso cerebro para salvarnos. Vale. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Poner aquí tiendas al lado del cementerio? Eso es lo mejor. Porque como tenemos aquí el peaje, no podemos construir muchas cosas. Así que... Y esto... ¡Fantástico! Y ahora, industria de alta tecnología, por favor. Give me more. Give me churro. Esto... No. Ahí. Con un poco de suerte sale alta tecnología la primera. Y 60.000 sims ya, madre mía. Qué tochaco de ciudad. ¿Qué es esto? Mecánica, mecánica, me cago en Dios. Tiberium King, Tiberium King. Vale, eso es guay, pero los otros no. Esto a la mierda, a la mierda y a la mierda. ¿Esto qué es? ¿Un Tiberium Kane también? Depósito de mezclado. ¿Depósito de mezclado? ¿Qué te tengo dicho? Y esto tiene pinta de fabricación también. Qué asquerosos que son. Mira que le gustan contaminar, Putos sims. Mejoras biológicas, sí. Este guay. Guay. Mierda, 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 mierda y mierda. Vale, pues vamos a tirar las mierdas. Mierda fuera, mierda fuera, mierda fuera. ¡Ay, no! Ese no. Mierda. Bueno, lo siento. ¿Os imagináis que ahora por haber tirado ese que era de alta tecnología provoco la caída del mercado de alta tecnología y provoco la crisis en la ciudad? Sería como... ¿Qué cojones ha pasado con ese coche que ha salido de la pantalla? Míralos, han chocado y ha salido un coche por aquí disparado. Se ha salido del mapa. Madre mía. Vale, está cayendo la demanda de comercio. Vale, pues no construyo más tiendas. Estoy quieto. A ver, ¿están usando esto? Sí. ¿Y están usando esto? No. Bueno, ya lo usarán. Es como cuando dice, es por tu bien. Y no te dicen realmente por qué. Pero es por tu bien, ¿sabes? Alta densidad, esto puede ser cualquier cosa. Todo es fabuloso en esta ciudad de Rivertown. Everything is awesome. Siempre me ha gustado este cruce de aquí, me quedó súper rechulón. Mira que me salió ahí como un accidente, pero bueno. Tiene eso aquel. Gestoría Lavín.
Centro de molienda. Esto se va a ir a tomar por saco. Ah, no, espera, no, que es alta tecnología. Velavarium, este sí, este intenta aquí colarse. Va a ser que no. Una urbanizada, no me dice lo que es. Mecánica Gotham, me cago en... Vale, me han construido 7 mierdas en un segundo, ¿sabes? Si le das al turbo. Vale, a ver. Fuera. Fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. Y esto es otro Velavarium, tío. ¿Qué pasa? ¿Que tienen una franquicia como McDonald's o algo así? ¿Qué cojones? Tiberium Kane, Tiberium Kane. ¿Por qué es tan feo Tiberium Kane? No lo entiendo. Parece un supermercado. Cualquier día que es de alta tecnología. Tiene que ser molón, así, aséptico, limpio. Bien, bien, bien parecido, no sé. Y a joder, vivimos el futuro, ¿no? Ahí, cutre. Es que míralo, parece el Prica, coño. Para lo que no sepáis, Prica el Carrefour antiguamente. Aquí en Córdoba, por lo menos. En otro sitio era el campo o cosas de estas. Tenía otros nombres. Vamos. ¿Por qué son diferentes los cementerios? Es muy raro. Arquitectos Lai. Debe ser la hostia trabajar enfrente a un cementerio. Esto es. Tiene pinta de. Sí, Velavarium, sí. La planta ya me la conozco, vamos. Venga, a tomar por saco las ardillas, venga, vámonos. Más Velavarium, venga. Estoy que lo tiro. Si lo digo, como no estés pendiente, te construyen 7 mierdas. Es que no puede ser. Mecánica Gaut y Velavarium, obviamente. Joder. Le das al turbo. Este fuera, este no. Este sí. Este fuera, este fuera y este fuera. Y este también fuera, porque me sale de los huevos. Velavarium fuera. Fuera. Velavarium fuera, fuera, fuera. Ese no. Ese sí. Este fuera. Es como jugar al buscaminas, oye. Esto es para aquí, esto quería, esto no. Uy, qué chulo este buen construido ahí. Este que es un Velavarium, seguro. No, es un Tiberium Kane, tiene forma supermercado. Store. Cámara de pruebas. Vale, esto ya está tomando otro color. Tío, se me ha colado aquí otro y otro. La madre que los parió. Fuera. Esto para acá y esto para acá. Hala. A ver, me construyen otro, tío. Porque no me pongan mierdas ahí. Ahí, un parquecito. Eso sí me gusta más. ¿Estamos contentos? Estamos contentos. Y nada, vamos a dejarlo por aquí. Así que like favorito si os ha gustado. Y hasta la próxima. Adiós. Mira qué bonito me ha quedado todo. Ay. Coño. ¿En serio? Venga, pues sí, sí es gratuita. Vamos a ver. Se supone que el gameplay ya ha acabado, pero es que estas cosas me pueden. A ver.
¿Qué están haciendo aquí? Están de obra, ¿verdad? Pero te voy a quitarme esto. Ahí, ya está. Me supongo que saldrán tres pistas ahora, ¿no? Mira, lo del minigolf. A ver qué tiene esto. Puntuación media 1, qué malos son. Madre mía. Cómo mola. Creo que nunca había visto un aeropuerto tan desarrollado en una partida mía. Esto es un logro. ¡Oh! Bueno, sigue una pista. Pero tiene tres aviones y tres hangares. Mola. Supongo que esto dará el empujón al comercio, efectivamente. ¿Y de qué manera? Y bueno, like, favoritos, os ha gustado y hasta la próxima. ¡Adiós!